Hola chicos, bienvenidos una vez más a Héroes de la Tormenta o Heroes of the Storm, como les llaman por allí el resto de europeos. Y es que bueno, estamos aquí hoy con Sonia, que estoy diciendo siempre, joder, vamos a grabar Sonia, a ver si lo subimos al canal y le pegamos caña. Pero es que no hay manera. Me está saludando Reynor. Buenas. Ups, siempre me equivoco. Buenas, ¿vamos? Venga. Pues entonces, bueno chicos, vamos a ir con Sonia, es una guerrera de tanque. Vamos a subirnos un poquito, vamos a ir directamente a cuidarnos con salud con la E. Va a ser lo que más me importe, W. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo... Vamos a ir viendo cómo va a ser lo mejor. Y ahí vamos dando. Así que bueno, en cuanto entremos en el juego, empezamos. Y bueno, aquí ya estamos, ya salimos del nexo y entramos en partida. Estamos en el mapa de las flores, de las florecillas locas. Y a ver, ya está empezando por aquí a dar caña. Y vamos a ver, tenemos primero pintura de guerra, los ataques básicos nos curan, reducimos el daño periódicamente sufrido, aumentamos la furia máxima y lo activamos para obtener fuma. Vamos a reducir los daños obtenidos. Aunque el de obtener furia nos vendría realmente bien, porque si no tenemos nada no podemos usar ni nuestra W ni nuestra E, así que si de golpe usáramos, si empezáramos con ese, nada más empezar la partida podríamos meter muchísima caña con la E, pero mucha. Así que no sé yo hasta qué punto es mejor o peor. Bueno, tenemos otra Sonia, espero que esa Sonia no se haya cogido. Ahí estamos, vamos fuerte. Primera muerte. Vamos. Me lo cargo. Tío, no. Se ha quedado muy cerca, tío. Se ha quedado muy cerca. Si podía haberle lanzado la Q, vaya. Si lo hubiésemos podido lanzar la Q, muere. Pero, buah, qué bien. Me gusta haber empezado así. Me gusta, me motiva. Aunque después seamos más malos que cualquier otra cosa, pero... Vamos. Poco a poco. Esto me costó mucho. Mira, le quitamos. Mira qué vida le quitamos, Qué vida le quitamos. Y encima. No. Mío. Toma, ya. Sí, señor. Ole. ¿Mi compañera ha muerto? ¿Por qué ha muerto? Ah, porque le habrá pegado una torreta y pues la ha destrozado. Toma ya. Me encanta el sonido, así es boom boom boom. Boom boom boom. Mola un taco. Una. Dame una. Uf. Qué justos. ¿Podemos? No, todavía no. Vamos a ver si aguantamos un poquito aquí. Vamos. No. Morimos. ¡Oh! ¡En vuestra cara, negros! ¡En vuestra cara! Vamos a ir un poquito a esta gente. ¡Wow! ¡Buah! ¡Qué cerquita nos hemos quedado de la muerte! Vamos a restar un poquito de salud. ¡Qué cerca nos hemos quedado de la muerte! ¡Qué cerca! Vamos a ver, reducimos el daño de los enemigos, fortalecemos el ataque de forma regular, golpea un objetivo que reduce un tipo de daño en empate. Vale, la W o la Q, fortalece tu ataque básico de forma regular. La W. No, tío, no. Vámonos. Ni me había fijado. Sí. En cuanto pueda, os aseguro que voy para abajo. En cuanto pueda, porque esto está lleno de gente, de gentuza aquí y claro, me he despistado. Me despisto un momento leyendo las cosas. Claro, no me lo sé. Hasta luego. Vamos a darles pista de que ya vamos abajo. Venga. Llegamos, pegamos. Quita un huevo. Es que me gusta mucho esta tía porque es que quita un huevo. Vale, el nuestro está creciendo. ¿Lo cogemos? No, lo está cogiendo Murky, vale. Uy, si nos hubiera saltado. Pero, oye, no iba a ir uno de los nuestros por ahí. El terror aguarda, héroes. Venga, ahí está. Lo está cogiendo. Corre, que estás solo. Es mío. Oh. Uy, no, se ha escapado. Pues se ha escapado el hijo de la gran puta. La verdad que estará flipando ahora mismo.
Estará flipando ahora mismo, pero en colores. Ve a una fuente de sanación rápido. Ve a una fuente de sanación rápido. Llévame al río a lavarme el coño. Vamos, vamos, vamos. Sí que me voy, sí que me voy. Vamos a curarnos, aunque sea un poco. ¿Pero dónde está? Ah, vale, está abajo. Pero no huyas, tira para adelante. Tira para adelante con todo, o sea. Dios, en serio, no. Es que cuando lo coge alguien, que no. Hay que ir a saco. Cuando cogéis el monstruo este, cogéis el dragón, ir a saco. Porque en cuanto. Por muchos golpes que os den, que está fuera para obtener salud, no. Al pono. W. Una antes creo que me subí también a W. Vuestro terror. Uy, pero ¿habéis visto lo que quita la. ¿Habéis visto lo que quita la R? No, 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 me he despistado. Me he despistado, me he despistado. Mira, el segundo ese que he dicho. Mirad lo que está quitando la R, me he despistado demasiado. Ese es muy tonto. Ese es muy tonto, lo reconozco. Pero de errores se aprende, hay que estar un poquito más atento. Quita un huevo, lo veo, le quita un huevo a las torretas. Es una bestialidad. Será haberle subido embate a daño, más daño esparcido, ¿vale? ¿Y este qué era? Daño embate, sí me he comentado. Es que encima de que hacemos más daño aumentado. Buah, va. ¿Qué le vamos a hacer? Es Sonia. Sonia me parece muy roto, a mí me gusta mucho. Como personaje me gusta mucho. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, tiene lo mismo que tiene también el quitar los ataques básicos. Vale, es bueno. Ven aquí, putita. Ven aquí, hermana gemela. Tengo que tener mucho cuidado, eh. Tengo que tener mucho cuidado con esa hermana. A ver si se hace de noche ya, porque joder. Mira, es que tiene lo justo de vida para cogerla y destrozarla. Y es que de un bolazo, de un bolazo, me encanta. Se está haciendo noche ya, vale, 20 segundos, nos estamos yendo aquí. Yo sigo a mi gente. Oh. Si hubiésemos estado atentos. Vale, aquí va el dragoncito este. El dragoncito este ya va por aquí, tío. ¿En serio se podía hacer eso? Pero si salía. ¿Desde cuándo hace esto? O sea, ¿desde cuándo avanza más por un lado que...? ¡Qué bestia! Bueno, voy en camino de aquí. Y aviso, ¿desde cuándo? No sé, yo sabía que si todavía no habías terminado, roto la primera, ibas a por la segunda. Iban, o sea, si no habían roto por la primera antes de ir a por la segunda, iba por la primera. Igual que ha hecho aquí, ¿ves? En vez de meterse por aquí, ha metido por la parte de arriba. Ven aquí. Ven aquí, opa. ¿Qué desperdicio a mí, eh? ¿Por qué me he equivocado de botón? Mira. La cosa. No, tío. No, me lo ha parado. Lo odio. ¿Por qué solo está ejecutado la gente? No, tío. Ya me matan. Muerto. No, no me ha dado tiempo. No he podido escapar de la teamfight. No he podido. Bueno, por suerte. 11-9. ¿Cómo llevamos solo dos asesinatos? Que va, no puede ser. Pero si me ha salido la pantalla 3. Y solo. Y los he hecho yo solo. Yo y vaya. Hemos hecho los dos asesinatos nada más. Estamos muy. Ya estamos muertos. La partida esta la hemos perdido. Tendríamos que ya empezar a gestionar muy bien lo que son los campamentos. Como que. Ya está. Tendríamos que gestionar muy bien los campamentos para que no ocurriera eso, ¿eh? Salto ofensivo, cólera enloquecida. Cólera nos da un ataque de furia, nos vuelve muy loca y. Venga, atente. Ven aquí. Vale. Si no aguanta la cólera, rompo esto. Y si me aguantas un poquillo más, tiraba por el. Por el dedo. Bueno, nada. Rápido. Le están quitando mucha vida. Le están quitando por aquí mucha vida. No avanza nada. Qué raro. Bueno, vamos un poco la. Vamos a montarnos en esto, que si no. No, tío. Ese segundo. Va. La E. Fue la E. Yo puta, la E, yo puta. Yo puta. Yo puta. Yo puta. Mira, muero.
Muero, pero muero como un señor ahí. Son demasiado fuertes. Están 13, 11, esos dos niveles de diferencia se notan y mucho. En este juego esos dos se notan mucho. Es un punto en el que no me importa morir porque estoy muriendo contra alguien que es más bueno que yo. Y es que está resultando que, mira, los asesinatos del otro equipo son 2, 17, 12, 16, 11, 16. Estamos 21-4. Morir contra esta gente es muy normal, pero porque son gente que está organizada y que son realmente buenos. Así que lo vamos a dar por perdido. Yo, en vez de irme a por recoger semilla, bueno, en vez de irme a defender a esta gente. No me diga eso. En vez de eso, voy a ir a por esta gente y. Ahí, ahora. Venga. No me ha convencido mucho, No me ha convencido mucho. Vamos con la gente. No hace mucho daño de. Eso sí quita. En la W quita mucho. Venga, vamos. No. ¡Ole! ¡Ole la W! La W la ha dejado seco. Casi seco, casi seco, casi seco, casi seco. ¡Casi seco! ¡Casi seco! ¡Casi seco! ¡Casi seco! ¡Seco! No, y como estamos todos ahí al acecho de las semillas, ¿eh? El otro equipo también lo cogía. ¡Casi seco, tío! ¡Casi me lo cargo! ¡Casi una W más y me lo cargo! A ver, ¿utiliza el símico reducido por el coste de furia? ¿No reduce el daño recibido de las habilidades? No. Torbellino crea hortonadas que infligen daño, no. Torbellino cura más y elimina los efectos que. Sí, venga. Mira, esa gente ya está ahí, está dándole caña. Vamos nosotros a darle caña también. Vamos a la ofensiva con ellos, porque no se me hace caso la W. En espacio. Tres muertos de ellos. ¡No, tío! ¡Oh! Bueno, sí, si aguantamos un poco la furia, destrozamos a esto enseguida. Vale, teniendo furia, podemos aguantar lo que queramos. Esta. Vale, la W. Vamos para allá. Esta gente irá seguramente aquí. Venga ahí, vamos a ver. Resiste, hija de puta. ¿Por qué me ha lanzado? Quiero ver qué me ha lanzado. Porque es que no me ha quedado muy claro. Tiene como. No sé, la verdad que este personaje no sé mucho de. De Kerrigan, que no me gusta, es que no me gusta nada. Es un personaje, lo veo en la cinemática y lo odio. Soy muy malo, mira. En la otra que nos dimos 13-1, en esta estamos 5-5. Bastante malo, pero ya digo, no es que estemos llevando la partida mal, es que no la puedo llevar mejor porque a mí me falta habilidad para alcanzar a esta gente. Ya no pueden ser errores de novato el meter más saco, el no ir ahí, pero prefiero ahora mismo pasarme de la línea y ver dónde está el límite que quedarme atrás. O eso como autojustificación. ¿Ves? O sea, es que esta gente va por esto. Esta gente está yendo a saco a por los campamentos. No, yo también lo haría. Es que él lo que yo creo que ahora mismo es lo más sensato. No, vete de ahí. Vete de ahí girando. Todo lo que tú puedas. Gira. No te vuelvas. No sé por qué se vuelve. No empieza el ataque básico enemigo. La habilidad de te cura. Daño de 20 aumenta. Venga, entro yo. Me paran, tío. Es que a Sonia como la paren, la has perdido. Sonia es muy buena, pero no si la paran, si la stunean, si le hacen algo así, no vale para nada a Sonia, está perdida. Porque le detienes la E, le detienes la E, le detienes lo B, le detienes todo. Venga ahí, comentamos daño. Había uno, no sé si había uno que envenenaba al hacer así, que le envenenaba al lanzarle la Q. He tirado la E, por tonto. Por la he tirado. La podía haber usado ahora. A la feliz necesita ayuda. A la feliz. O sea, los nombres están abajo, ¿verdad? Sí. A la feliz. Se llama a la feliz. Es más happy. Oh, happy day. Oh, happy day. Ole. Aquí, vamos.
Tengo poca furia. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Hay un momentillo raro, ¿no? Con las luces. Pero tío, no. Es que... Ay, que cambie un poquito la postura. Hijo de puta. Y otra vez, es que te estunea la puta esta. La puta esta te estunea, te coge, me mata. Y si yo no cojo esa bola de ahí, no me recupero, me mata, suélteme, hija de la gran puta. Venga, a ver si lo cogemos. No creo, está vaya primero, vaya, lo cogerá. Irá aquí. Seguramente irá para hacer un terror contra terror. No retraséis vuestro terror. Pero cógelo. ¡Cógelo! ¡Cógelo! Dios, con la gente. ¡Avanzad! ¡Arrancad de raíz los fuertes del enemigo! Nosotros nada más que le hemos quitado una puertecita por aquí abajo. Es que podíamos haber llegado mucho más lejos. No que aquí, pues mira, que ya nos están pegando a las puertas del... A las puertas del nexo, del nexo. El núcleo. De la fuente de oro, no sé, llámalo como quiera. El trono, los botijos de oro, porque aquí dentro hay oro. No sé cómo llamarlo, no sé cómo se le llama. No sé qué hacer, si defender abajo o atacar arriba. No, tío. Oh. A ver. Que no se vaya para otro lado. Si se va para otro lado, caca. No, tío, pero es que se le va. Están los detectores de golpe por otro lado, que no queremos. No, que no, y claro, pues se jode, se caga la perra. Que claro, esto en el LOL está puesto, son dos dimensiones, aunque nosotros creamos que son tres, son dos. Y si, claro, si yo ahora lanzo una cosa, digamos, y le da por aquí. Aunque yo le vea que le da, en realidad no le da porque es que ahí no está él. Él está aquí hacia la Z, hacia arriba, no hacia el... Es raro. Es isométrico en 3D, es raro. Ha llegado. Y con ella, mis pequeñas... Vale, nosotros estamos dando guerra arriba. Ven aquí, Manjurión. Ya, es que puedes hacer lo que tú quieras. Mira. Que joder, que no somos tan malos, coño. Solamente nos tienen que dar la oportunidad. Mira ahí. Vamos a gastarlo. Es que va a ir directamente al núcleo. No podemos. No, tío, no. Es que te lo para. Es que el enano ese de mierda te lo para. ¿Por qué no se va a trabajar a la 11 en vez de ponerse a parar habilidades? Ya lo sé. Ya vamos. Tú tranquila, ¿eh? Tú ahí comentando. Tú ahí la del Willy Rey, ¿eh? Tú ahí la del Willy Rey. No, ya está. Ya no rompen el de este. Venga. Vale, ya están ellos. Ahora, si aguantamos esta, estoy yo solo, no. Están quitando mucho, ya está. No hacemos nada. Nada. No, hemos perdido. GG. Bueno, está bien. No, alguna vez teníamos que perder. La primera partida del canal la hemos ganado, la segunda la hemos perdido, pero... Son cosas que pasan, la verdad es que son muy buenos. 13-12, nos han triplicado las muertes. Eso es, son muy buenos. Y wow. Canita en rama. Canita en rama, no pasa nada por morir. Ya por perder, ya ves tú. Ya está. Y después de este, no sé cuánto hemos acabado. Hemos muerto mucho. A ver si lo... creo que hemos muerto 6 veces. A ver, resumen de estadística. Vamos a ver ahora la estadística y el resumen. Mira, mucha experiencia. Resumen, estadística.
8-7, 7 muertes, venga, ahí casi me... 8 asesinatos, 7 muertes, ahí estamos en positivo. Pero mira, no hemos despuntado mucho, 11 es la que más asesinatos, vaya, es una asesina. Y aquí, pues bueno, 8, 7, 7, 11, 9, hemos quedado los terceros que más hemos muerto, o sea, que más hemos matado. Tampoco hemos sido los que más hemos muerto, tampoco los que menos y el que más. Bueno, pero es que hemos estado luchando contra uno... con un equipo de que ha hecho 30 asesinatos, 2 muertes, 22-3, 21-1, 20-1, 26-5. No quiere decir, a ver, no, esto no es que todo esto sea muy bueno y que todos nosotros sean muy, muy malos. Esto puede ser que uno sea malo, yo por ejemplo, Jaina digamos que es buena, Alaphilippe digamos que es buena, y Valle y Reino pues son irregulares, ¿eh? Por poner un ejemplo, que no se me vaya a mosquear nadie, a ver si ahora me aparece Towood o Paiwan o la rusa y no sé y se paten conmigo. Es un ejemplo, quizás de aquí somos dos son buenos, el resto son regulares, y de aquí dos son buenos y el resto regulares, estamos equipados, pero esos que son buenos, al haberse manejado mejor con los personajes, pues han hecho que su equipo gane más experiencia y que sea una bola de nieve mucho mayor contra nosotros. Pero porque mirad, al principio, mirad a Muradin el daño que le hicimos, que casi nos lo matamos casi en la primera sangre. Ahí hubiera sido un buen punto de inflexión, porque ya estamos haciendo mucho acoso. Pero nos ha faltado eso. Después también tenían una buena equipación. Kerrigan, en cuanto podía, me paraba mis ataques, me paraba a mí y me utilizaba la Q. Muradin igual. Muradin aparecía y pegaba un salto y se iba corriendo. Es un buen personaje por eso, porque se puede salir de la teamfight, se puede salir y se sale y se despliega el culo. O sea, se desaparece, se dice, ¡hala! ¡Adiós! Y por ahí se salva mucho. Ha muerto bastantes veces, de las que es el que más ha muerto, y eso que es el que más se puede escapar. Después pues está, pues eso, está Kerrigan que te saca la mierda de Pokémon que te saca y te pegan la paliza entre los tres. Entonces también te hace bastante daño. No sé si es una especialista. Malfurion, bueno, Malfurion ha gestionado muy bien los ataques que nosotros le hemos hecho. Te sale la E te ataca, te paraliza, por lo que no le hemos podido acercar más ni con la E. Con mucho no podíamos haber acercado con la Q. Y la W ha dejado bastante seco varias veces. Una vez yo creía que la había muerto, que la había matado, y nos ha dejado así, asado. Así que bueno, y de Jaina apenas la he visto. Nosotros también teníamos una Jaina en el grupo, creo que es que está en la de estos diaria, vamos a ver, en la rotación diaria, pues que es Jaina, es raro que haya Jaina. Pues mira, pues Jaina no está en la de esto, en la rotación semanal. Pues bueno, podemos dejar ya el episodio por aquí, después de unos pocos minutillos. Y nada más, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Quiero que dejéis vuestro like, vuestro comentario. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Pau!